Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, que además constituye la televisora oficial de la belleza con propósito en la tierra de lagos y volcanes. Y es por esa razón que nos llena de mucha alegría estar disfrutando el quinto mes correspondiente a este año, porque mayo ha sido bautizado como el mes oficial de la coronación de Miss Mundo Nicaragua en el año correspondiente. Por esa razón, una vez más, nos honra con su presencia en el set de la revista De Sol a Sol el director de esta franquicia, mi estimado Denis Dávila. Empezó la cuenta regresiva. Así es, y estamos acá para iniciarla, ¿no? Entonces, cuando estás hablando me hace sentir, oh, my God. Estamos ya en el mes de mayo, donde estamos en el mes de la coronación, pareciera mentira, pero lo que inició hace 4 meses llega a su último paso en este mes. Y estoy feliz de estar compartiendo con Voz TV y con todos los televidentes los detalles y los pormenores, y orgullosísimo de estar acá para que ustedes conozcan quiénes son las 12 candidatas que han sido seleccionadas. Hace 4 meses exactamente, cuando formulaste la convocatoria oficial en medio de la pandemia, ¿qué expectativas tenías? No había ninguna expectativa. Estábamos atravesando una temporada súper difícil dentro de la pandemia. Sabemos que nos ha afectado a nivel mundial. Y no había expectativa de hacer un evento grande o de hacer una convocatoria masiva. Teníamos que seguir las indicaciones de las autoridades de la salud. Pero logramos conseguir que candidatas de todo el país llegaran a ser parte de este casting final. Y de ahí seleccionamos a las que iban a competir. Las últimas semanas, el televidente ha visto desde sus pantallas el proceso de selección. ¿Quiénes son estas muchachas? ¿De dónde vienen? ¿Lo que hacen? Y es una etapa donde no tenés expectativas, no sabes qué es lo que va a resultar. Sin embargo, estoy feliz de compartir con ustedes que tenemos 12 mujeres brillantes, tenemos 12 muchachas que están utilizando esta plataforma de proyección para darse a conocer, para conocerse a ellas mismas también. Y creo que al final la gente de Nicaragua puede sentirse orgullosa que tenemos mujeres que en medio de la adversidad, en medio del COVID-19, están luchando por sus sueños. ¿Cómo evalúa Denis Dávila desde el punto de vista personal y en representación de la organización este grupo integrado por 12 beldades? Es un grupo de belleza integral, como estábamos hablando fuera de cámara. Estas muchachas representan y logran identificarse con la mujer nicaragüense. Son muchachas que vienen de diferentes partes del país, con diferentes intereses, diferentes puntos de vista, pero tienen algo en común. Son mujeres genuinas, son mujeres que están luchando por lograr sus sueños, y creo que esto les da esa... Ese pie para que ellas puedan abrirse paso y luchar por los sueños que ellas quieran conseguir en la vida. ¿Qué tipo de show se está planificando para la gala final? Bueno, te puedo comentar que tenemos 12 celebridades, tenemos 12 estrellas y son las 12 candidatas. Creo que todas ellas han luchado, se han esforzado por dar lo mejor de ellas, y ustedes las van a estar conociendo a partir de mañana, donde van a venir una a una, pero también... Hoy la van a poder conocer a todas, van a saber sus inquietudes, cuáles son las metas que ellas tienen y por qué quieren utilizar esta plataforma. Denis, una de las frases que más amo en la industria del entretenimiento es la siguiente: las coincidencias forman parte del mundo del espectáculo, y coincidentemente a partir de este momento vamos a establecer contacto con una presentadora de la revista De Sol a Sol, que en un tiempo determinado también formó parte de la organización de Miss Mundo Nicaragua. Es Michela. Exactamente. Es Michela, mi niña de las Marías, le digo yo, del grupo de las Marías. Y estoy orgulloso de ella. Sé que no puedo dejar de sentirme orgulloso que parte de su éxito se lo debe a esta oportunidad que tuvo con Miss Mundo Nicaragua. Alejandra, adelante.
Ay, papá Denis, para mí es más que un gusto y más que un honor que esté acá en su casita soleada. Ya sabe que las puertas de Sol a Sol están abiertas para usted y, por supuesto, para toda la familia, que yo desde hace 5 años soy parte de la familia de Miss Mundo Nicaragua. Y hoy vamos a conocer a mis 12 nuevas hermanitas, que les doy la bienvenida. Les quiero contar que ahorita está el primer bloque. Son 4 muchachas espectaculares, ya las vamos a conocer. Ya les vamos a dar la primicia, las 12 finalistas de Miss Mundo Nicaragua 2021 están acá. Miren, hasta me da escalofrío porque siento que soy yo la que está otra vez en esa travesía, en esa emoción, en ese sueño, que a pesar que no gané la corona, para mí el sueño se me cumplió, porque el sueño era disfrutar al máximo, conocer, y sobre todo yo sabía las oportunidades que Miss Mundo Nicaragua me iba a abrir sus puertas. Y por supuesto, muchachas, disfrútenlo, gócenlo, vívanlo, pero sobre todo ahorita las vamos a conocer. Ahorita tenemos a 4 hermosas candidatas. ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidas a De Sol a Sol. Bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias. Gracias. Muchachas, quiero que me cuenten una a una de dónde son, cómo se llaman, cuántos años tienen y qué es lo que más les ha gustado del concurso hasta el momento. Buenos días, mi gente linda de Nicaragua. Yo soy Erika Rosales, tengo 23 años y vengo de la ciudad de Abundantes Arroyos, Nandaime, Granada. Lo que más me ha gustado de esta experiencia es conocer a 11 chicas fenomenales. Cada una de ellas tiene unas cualidades que las hace ser única. Es una experiencia tan enriquecedora para mí, porque la Erika que entró al Miss Mundo Nicaragua el día del casting hasta hoy es súper diferente. He crecido muchísimo, tanto a nivel espiritual, personal, y eso ha sido una experiencia tan enriquecedora para mí, la cual voy a llevar conmigo toda la vida. Así es, bienvenida, Nandaime. Gracias. Buenos días, gente de Nicaragua, mi nombre es Franía Sara Sánchez Jarquín y vengo representando la bella ciudad de Dos Pisos, Buaco. Tengo la edad de 22 años y actualmente curso la carrera de diseño gráfico. Bueno, la experiencia de Miss Mundo para mí ha sido muy importante porque me ha hecho crecer personalmente, y también he conocido 11 mujeres que son súper increíbles y me han enseñado que todas las personas somos muy importantes. Bienvenida a la coterránea de nuestro querido Justo Buaco. Buenos días, mi nombre es Yatsari Salvatierra, tengo 19 años y represento la capital, Managua. Mi experiencia con Miss Mundo Nicaragua ha sido sensacional, ya que yo realmente, cuando yo inicié acá, nunca imaginé cumplir un sueño, estar ya a paso cerca de la noche final y representar orgullosamente Managua. Bienvenida a la novia del Solotlán, Managua. Bienvenida. Buenos días, yo soy Katherine Mora y vengo también en representación del norte, Alejandra. Yo vengo representando a Matagalpa, la perla del septentrión. Mi experiencia en Miss Mundo Nicaragua ha sido realmente un sueño también. Yo desde pequeña adoro demasiado lo que son los certámenes y, pues, cómo no, Miss Mundo Nicaragua, sabemos que es una plataforma en la que nosotros podemos impulsarnos, que la meta no es simplemente la corona, que pues es lo que uno anhela. Sin embargo, todo el recorrido me ha dejado una experiencia en la que yo he aprendido un montón, he aprendido bastante. La Katherine que entró no es la Katherine Mora que está ahorita actualmente, así que pues la experiencia ha sido de lo mejor para mis aprendizajes. Ay, 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 arriba el norte, que viva Matagalpa. Que viva. Que viva. Bueno, muchachas, qué alegre que puedan estar acá compartiéndonos, y qué bonito que me ha tocado a mí poder conocer un poquito de todos ustedes. Ahora quiero conocer un poquito más. Como sabemos, Miss Mundo Nicaragua, más que un concurso de belleza, busca una belleza integral, una belleza con propósito. Yo recuerdo mi año y yo recuerdo que yo me entregué de corazón a mi proyecto social, que era Misión La Mascota USA. Yo me entregué por completo a todos esos niños del hospital. Recuerdo que fue de las cosas más lindas que viví dentro de Miss Mundo, fue mi proyecto social. Yo les quiero preguntar si tienen algún proyecto social ya dentro de Miss Mundo, o si venían trabajando un proyecto social desde antes de estar en esta plataforma. Contésteme cualquiera de ustedes, o las 4, como ustedes deseen. El nombre de mi proyecto social se llama Menos Violencia, Más Sonrisa. Bueno, se van a preguntar por qué elegí este proyecto. Yo soy estudiante de la carrera de Derecho, la cual estoy cursando mi último año. Entonces, para poder graduarme tengo que hacer pasantía, y la hice en el Ministerio Público de mi ciudad de Nandaime. Entonces, de 10 mujeres que llegaban al día, 7 eran de las comunidades.
Entonces yo decidí, si Dios me puso aquí es porque tiene un propósito. Entonces yo decidí llegar hasta las comunidades a brindarle asesorías legales gratuitas a las mujeres para que estas tengan un acceso digno a la justicia y sobre todo brindarles charlas y ofrecerles un servicio gratuito y continuo. Qué bonito, Erika, que en esta plataforma puedas mezclar tu pasión, que el derecho, exacto, con un propósito. Me alegra muchísimo por vos y te deseo la mejor de la suerte en este proyecto. A ver, muchísimas que nos gracias. Cuente un poquito, Frania, de su proyecto social. Bueno, mi proyecto social es muy personal porque desde muy joven trabajo con mi mamá, porque ella es docente con niños de preescolar, y entonces creció en mí ese cariño por los niños, y actualmente estoy trabajando con la escuela Lidia Valdivia, que es una escuela con niños con discapacidades especiales, y es para mí un honor ser su madrina y poder lograr cumplir todas las metas que tengo con el proyecto social. He sido voluntaria de ahí desde hace un tiempo, y poder mejorar la calidad de aprendizaje para ellos es muy importante para mí, y gracias a mi mundo creo que lo puedo lograr. Así es, yo también creo que lo podés lograr, Frania, y te aseguro que cuando uno hace las cosas del corazón, eso se nota, y se nota desde lo más lejos, y o se te nota del corazón que lo está haciendo, y bendiciones en tu proyecto. Ahora vamos con Yasari. Ok, mi proyecto social se llama Rescatando Huellas. Les voy a hablar un poco acerca de este proyecto. Trabajo de la mano con la Fundación Casa Lucito, como podrán conocer, Casa Ambiental Nicaragüense, donde yo tengo el honor de que ellos me brindaron la oportunidad de trabajar con ellos, donde yo participo entregando, este mes tengo previsto entregar 150 libras de comida para cachorros. Esta organización rescata a cachorros que se han visto en violencia, perritos que han sido maltratados, perritos que han sido botados. Ellos los rescatan y de esta manera yo también los apoyo para que ellos sigan rescatando esos animalitos. Ay, qué bonito. Yo les cuento algo muy personal también. Yo soy pro mascotas. Me encantan los animales, pero especialmente los cachorritos. Y qué bonito que te hayas tomado el tiempo de pensar en las necesidades de ellos. Porque muchas veces pensamos en las necesidades de todo nuestro entorno, pero nos olvidamos de esos cachorritos o esos animalitos que no tienen un techo, que no tienen comida. Yo sé que después de Mis Mundos vas a poder continuar con este proyecto tan bonito. Antes de pasar con nuestra Matagalpina, recuerden que estamos transmitiendo en Facebook Live, y para todos nuestros asociados nos pueden hacer los comentarios para nuestro primer bloque de candidatas. Aquí dice Andy Mejía, hola y muchas vibras. Saludito, Andy. Esplendor dice, viva Mis Mundos Nicaragua. Por acá dice Yamilet Alegría, buenos días Yamilet. Norlan Augusto dice, buen día. Pedrito dice que qué certamen más bonito, bendiciones Pedrito. Y aquí dice, me encanta, Katherine, buena oratoria, que viva Matagalpa, dice. Bienvenidos. Ahora vamos a continuar con nuestra coterránea norteña, con Matagalpa, que nos hable un poco sobre su proyecto social. Claro que sí, yo les comento que al entrar yo al certamen, como tenemos como lema Belleza con Propósito, yo tenía muchas ideas porque yo quería aprovechar esta plataforma realmente, y yo tuve muchas ideas en mente, tuve muchos proyectos en mente. Sin embargo, el que terminó de convencerme fue mi proyecto, al que llamé De la Cocina al Corazón, porque yo estaba pensando en esos grupos sociales que actualmente están invisibilizados. Y De la Cocina al Corazón trata de darle comida durante cierto tiempo a los acompañantes de los pacientes del área de pediatría del hospital de Matagalpa. Porque nosotros pensamos en los pacientes, obviamente están pues esperando a recuperarse, etc. Sin embargo, son los acompañantes los que pasan ahí bastantes necesidades. Yo pasé una experiencia similar. Mi hermanito estuvo internado durante mucho tiempo cuando él era pequeño, y me tocó pasar esa experiencia junto a mi mamá cuando teníamos que cambiar turnos, cuando ella tenía que dormir ahí porque los niños usualmente no pueden pasar solos. Entonces los acompañantes pasan noches, pasan hambre, y a veces vienen de las comunidades y no tienen para regresar para comprar comida o para cambiar turnos. Así que yo pensé en esas personas, que es un grupo pues bastante invisibilizado actualmente, y fue el grupo que yo decidí apoyar y así llegar a sus corazones y darles un poquito de esperanza mientras están a la espera de sus pacientes y llegándoles De la Cocina al Corazón. Ay, qué bonito, Katherine. Me gusta mucho también el nombre de tu proyecto. Muchas veces, es verdad, los acompañantes pasan muchísimas necesidades. Es más, muchas veces ellos dejan de hacer y de comer, en este caso, para que el que esté enfermo
se sienta un poco mejor. Y bueno, que Dios las bendiga a todas muchachas, especialmente a todos y cada uno de sus proyectos. Y a mis queridos asoleados, no se despeguen de nuestras pantallas, porque hoy estaremos conociendo a las 12 candidatas a Miss Mundo Nicaragua. Vamos a una breve pausa comercial y al regresar continuamos con más de su revista de Sol a Sol. Osmancito, muchísimas gracias. Ay, Dios santo, si es que yo me muero de los nervios. Ahora me imagino las muchachas, estas candidatas a Miss Mundo Nicaragua, ¿cómo estarán? Ya me imagino esos escalofríos impresionantes. Estamos cada vez más cerca a cuenta regresiva de Miss Mundo Nicaragua 2021. Este 22 es la gran final. La pregunta para todos ustedes es, ¿ya tienen a su favorita? Ya las conocen. ¿Saben quién es su representante de su departamento? Yo ya tengo a mi representante de Nueva Segovia, pero ojo que tenemos a cada departamento, bueno, tenemos a una representante de cada departamento. En este momento queremos conversar con ellas, así que nos vamos al otro lado de estudios. Kendall, buenos días. Buenos días. ¿A qué departamento representas? Yo vengo representando a la cuna del poeta Rubén Darío, Ciudad Darío, y por supuesto que a la perla del septentrión, Matagalpa. ¿Cómo te has sentido en todo este proceso, en toda la preparación de Miss Mundo? Súper orgullosa del todo por el todo que estoy dando y sobre todo satisfecha porque este proceso de preparación, además de estarse preparando para la elección a candidata de Miss Mundo Nicaragua, ha sido un proceso de crecimiento personal en el cual me he identificado y he terminado creciendo más como persona. ¿Qué le decís también a todas esas compañeras con las que has compartido? Que bueno, vos sabés que a como podés quedar, no podés quedar, pero tal vez esa convivencia, esa amistad va a seguir. Claro que sí, soy una joven muy amistosa y la verdad es que todas nos llevamos súper bien. Y de igual manera yo siempre he platicado con Miss Mois aquí de que pase lo que pase en Miss Mundo de Nicaragua, pues luego de todo esto la amistad tiene que seguir, que sigamos conviviendo, que sigamos con esa risa, esa alegría, con esa conexión para que sigamos compartiendo más adelante, no solo en este proceso de preparación del concurso, sino ya después de que salgamos de todo esto. Gracias, mi bella Kendall, ahí representante de Matagalpa, la perla del septentrión. Antes de pasar a conocer a las siguientes candidatas, quiero invitarle a todos ustedes que se nos conecten en redes sociales. Estamos transmitiendo en este momento en vivo para que usted nos mande su mensaje de buenas vibras y también nos puede decir a qué candidata está apoyando para que sea la ganadora Miss Mundo Nicaragua 2021. Vamos a continuar, tenemos a representantes de la Costa Caribe. ¿Desde dónde? Vamos a ver si puedo pronunciar bien tu nombre. Kimaura, ahí es. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Coméntame, ¿estás representando a? A Bluefield. ¡Bluefield! ¡Arriba, Bluefield! Mira, aprovechando que se vienen las fiestas de mayo, Dios santo, ¿qué me recomendarías a mí para visitar y conocer esta cultura tan rica? Bueno, desde el primero de mayo ya estamos en fiesta. De hecho, está a lo que le llamamos nosotros el carnaval y el tululú, que es... Está todo activo, el rondón, las fiestas, los bailes, porque celebramos lo que es la fertilidad de las tierras, la lluvia y todo eso. Entonces siempre estamos en fiestas desde el primero de mayo hasta el último, así que bien recomendado que vayan a disfrutar esas fiestas. ¡Me encanta! Y vos como representante de Bluefield también, ¿qué le decís a todo ese público que vos sabes, nosotros como nicaragüenses, o sea, somos todos los mismos, pero muchas veces conocemos poquito de tu cultura? ¿Cómo vendrías vos a promover tu cultura? Bueno, lo primero que yo promovería es que conocieran la cultura multiétnica, porque están las diferentes lenguas, pero como nosotros los nicaragüenses más nos basamos en lo que son las lenguas del español y el inglés. Pocos conocen del inglés criollo, del misquito, de la lengua rama, y pues yo les invitaría a que fueran a eso, que fueran a Bluefield para así conocer un poquito más de sus culturas y tradiciones. ¿Cuántos idiomas hablas vos? Bueno, entiendo un poco misquito, hablo inglés criollo, inglés normal y pues el español, gracias a Dios. Ay, 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 quiero que le digas a toda esa gente en inglés criollo, usted tiene que apoyarme porque vamos a conquistar esta corona. Uno have to apoyo. Vamos a hacerlo de nuevo, bueno, es que aquí todo el mundo se pone nervioso. Ya es como que una mala costumbre.
Ay, Dios, perdón, disculpe. Dale, tú puedes. Bueno, I don't support me because I want Carrot Bluefish Winamba. Ay, 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 Winamba. Vamos, me encanta. Muchísimas gracias, belleza. Mucho éxito para vos. Vamos a seguir conociendo a más candidatas. Belleza, por acá tenemos a Leticia. ¿A qué departamento estás representando? Yo represento orgullosamente al departamento Managua. ¿Cómo te sentís representar a la novia del Solotlán si, por ejemplo, un extranjero te dice, hey, voy a visitar Nicaragua, me voy a quedar varios días o semanas en Managua? ¿Qué le recomendarías? Bueno, pues yo le recomendaría que visite las playas porque tenemos playas divinas. Le recomendaría que vaya al Mirador Lomas de Tizcapa, que claramente se aprecia la ciudad, es algo muy divino, muy lindo. Leti, ¿qué has aprendido en todo este proceso de preparación para Miss Mundo? Bueno, en todo este proceso yo he aprendido muchas cosas. Realmente cuando yo entré a esta plataforma, pues no sabía muchas cosas. He aprendido a ser un poco más madura. Miss Mundo me ha enseñado a ser un poco más independiente y pues gracias a esta plataforma yo he avanzado poco a poco. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto, pues, créeme que es llegar hasta la corona. Estoy aquí, créeme que desde el principio fue algo bastante duro, pero vamos hasta llegar hasta el final. Gracias, Leti, representante de la novia del Solotlán. Ay, Dios santo, qué emoción. Miren que tenemos también a Liska, pero antes de conocer a Liska, yo quiero leer sus comentarios. Gracias a todos y a todas que se nos están conectando en este momento. Vamos a ver, están apoyando a Leticia, dice por acá Arceda, saludos para vos. Por acá también nos dice Anabel y dice que está apoyando a Boaco. Gracias. Por acá dice Yaoska, está mandando su mensajito también, gracias para vos. Sí, Mara dice Kimaura, Dios, qué emoción. Por acá Ami dice que está apoyando a Granada. Bueno, a Erika Rosales, Leti dicen por ahí, gracias. Roberto dice Winamba, ay, qué emoción. Hablando de Winamba, vamos a seguir conociendo a la siguiente representante de la Costa Caribe. Bienvenida, Liska. Buenos días. ¿Estás representando a? Corn Island, qué riquísimo. Déjame decirte que justo Pastor se emocionó un montón. Dice por ahí que gracias a tu cultura que estuvo conociendo lugares hermosísimos de Corn Island y que visitó a tu familia, ¿no? Que le dio una comida espectacular. Sí, así me estaba contando. Qué barbaridad, este justo. Mi papá lo fue a buscar a Bluefield y de que lo llevó a la isla, que llevaron a un equipo y que probó el rondón y que le encantó. Ay, definitivamente todo el equipo también a Soledad tiene que probar esta comida riquísima. Coméntame, Liska, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que vos has tenido que enfrentarte? De hecho, este proceso es algo duro para mí porque yo he pasado toda mi vida jugando béisbol. Wow. Entonces, cuando decidí participar en Miss Mundo era como que un cambio muy drástico, pero sinceramente me está gustando. He llegado a la final y voy por la corona. Voy a dejar en grande el nombre de Corn Island. Y el reto más grande es ese, de pasar del campo a un certamen de belleza que no tiene nada que ver. Es como que wow. Y todo el mundo me dice, ¿cómo es que hace eso si vos no sos ahí? Vos deberías de estar jugando, pero yo, vamos a darle con todo. Supongo que también has sufrido en algún momento de discriminación. Vos sabés que muchas veces la gente no está tan acostumbrada a ver la inclusión de la mujer en este tipo de deportes. Ahora, verte en una plataforma como un certamen de belleza, yo creo que también ha sorprendido mucho al público, pero para vos ha sido, o sea, ¿cómo te has sentido? ¿Ha sido una emoción grande? ¿Y cómo le has hecho para fusionar ambas pasiones? De hecho, sí. Es un reto y me siento muy orgullosa de lo que he podido lograr a esta etapa de mi vida, porque a pesar de los malos comentarios que he recibido de que una mujer no debe estar jugando béisbol, que nos debemos de quedar en la casa, yo me siento muy orgullosa porque estoy dando todo y estoy demostrando de que una mujer es capaz de hacer lo que sea con tal de llegar lejos y demostrar de que somos fuertes y capaces de lograr cualquier cosa.
Lizka, ¿qué mensaje le das a todas esas mujeres sobre el empoderamiento femenino y sobre dejar fluir sus pasiones, sobre incluirse en diferentes actividades sin tener que estarle poniendo mente a los malos comentarios de la gente? De que gocen, de que amen lo que están haciendo, de que ignoren los malos comentarios, porque siempre va a haber, luchando y demostrándoles de que los malos comentarios rehacerlos para hacer retos y cumplirlo es una satisfacción increíble, que créanme de que al estar haciendo eso se van a sentir demasiado orgullosos y lo van a querer hacer incluso más. Gracias, mi bella Lizka, gracias a las cuatro candidatas. Chicas, tal vez me recuerdan, Leticia, tal vez me recordás la gran final, ¿cuándo va a ser y cómo pueden apoyarlas? Claro que sí, la gran final de Miss Mundo Nicaragua será este 22 de mayo a las 7 de la noche en el Hotel Holiday Inn. De hecho, nos entregaron unas tickets a vender, el costo de ellos es de $20, así que cualquiera de ustedes pues, que estén viendo y quieran apoyarme, pues se pueden contactar conmigo y yo con gusto les voy a estar atendiendo. Gracias, bellas. Qué lindas las cuatro candidatas que acabo de compartir con ellas. Bueno, recuerden que también tenemos más candidatas que en el primer bloque las estuvimos conociendo. Muchísimo éxito a todas ustedes a dar lo mejor, que tienen mucha esencia por mostrarle al público. Antes de finalizar y de irnos a una pausa comercial, déjeme agradecerle a todas las personas que se nos conectan. Ciudad Darío, con vos dice La Corona. Por acá Arceas dice saluditos arriba, dice Leticia Alejandro. Gracias por tu comentario. Yelvin se conecta con nosotros por acá. Arceda también. Alejandro dice, bueno, nos sigue mandando comentarios. Por acá Ciudad Darío dice, Carlita Montenegro dice, llegué a la transmisión un poquito tarde, dice, pero ¿quién es la bella representante de Matagalpa? Bueno, ahí podés ver en la transmisión en vivo. Carlos Figueroa, saluditos, saluditos. Vamos a ver, Alejandro, Arceda, Joss también. Dice Lizka la TikToker, dice, ay, 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 Lizka TikToker, que no me sabía esto. Gracias a todos y a todas que se nos conectaron con nosotros. Recuerde, si quieres saber más detalles acerca de las candidatas, visite las plataformas digitales, aparecen como Miss Mundo Ni. Así que usted puede conocer acá candidata y también en el show de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre se está presentando de Miss Mundo, puede ver el reto a los que ellas se enfrentan y todas las cosas difíciles pero emocionantes que estas chavalas están pasando. Pausa, volvemos con más. Así es, Osman, estoy súper contenta de que es un honor para mí poder representar y presentarles al último bloque de candidatas que son las próximas como concursantes para la corona del Miss Mundo Nicaragua 2021 y es por eso que vamos a presentárselas. Bienvenidas, muchachas. Gracias. Gracias. Es un placer, María del Pilar, así es. Sí, mucho gusto. Contanos, María del Pilar, ¿a qué departamento representás? Bueno, mi nombre es María del Pilar Sequeira, soy la representante de la ciudad de Las Brumas, el departamento de Jinotega. Tengo 19 años de edad y estudio la carrera de medicina y cirugía. Genial, María del Pilar. Ahora contanos, si vos fueras la sucesora de Shaneys Palacios, ¿qué te hace merecedora de esa corona? Bueno, yo entré a Miss Mundo Nicaragua teniendo en cuenta de que soy una mujer independiente y segura de mí misma. Desde el comienzo yo sabía que tenía muchas de las cualidades que se necesitan para ser la Miss Mundo Nicaragua. Claro, nadie nace aprendido y sobre todo estoy dispuesta a aprender durante este trayecto, a pesar de lo que ya he aprendido, porque venimos preparándonos desde hace 5 meses y han habido momentos difíciles, pero pues aquí estoy, soy mucho más fuerte y estoy dispuesta a dar lo mejor de mí en la noche final. Muchas gracias, María del Pilar. Ahora continuamos con Mariel. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Acompañes. Contanos, ¿de dónde sos, Mariel? Primeramente, muchas gracias por recibirnos siempre con ese calor y esa energía en nuestra casa de Voz TV. Como les estaba mencionando, yo soy de Nueva Segovia. Actualmente tengo la edad de 22 años y estoy cursando mi último año en la carrera de marketing en la Universidad Centroamericana. Mariel, es un placer tenerte con nosotros y que seas candidata este año del Miss Mundo. ¿Y a vos qué te hace ser la merecedora de esta corona? Creo que al igual que muchas muchachas luchamos por
este premio y ser ganadora de la corona, pero más allá de eso hay muchas responsabilidades que somos conscientes que debemos de asumir. No solamente es tu parte física, porque al final es una virtud que compartimos todos, sino que lo que nos hace merecedora de esta corona es nuestra convicción, nuestra proyección, qué querés y qué vas a aportar vos como ciudadana al país. Quizás suene un poco trillado, pero es una realidad. Representar a tu país requiere muchísimo esfuerzo, disciplina, convicción y algo muy importante, trabajar en vos misma de una manera integral. No solo en la parte física, sino que incluso tu inteligencia emocional es una parte muy importante para que vos puedas proyectarte mejor. Tanto en este medio, que incluso sabemos que hay sus pros y sus contras, pero al final es algo que vos estás decidiendo participar y siempre querés dar la mejor cara al país y a Nicaragua. Genial. Entonces, si vos fueras la sucesora de Shaynis Palacios, ¿cuál sería tu aporte a la sociedad nicaragüense? Creo que hay diferentes dimensiones que me gustaría trabajar. Desde ella, pues mi proyecto social, que creo que es algo de lo que me encanta hablar porque he aprendido muchísimo. Actualmente estoy trabajando con Hábitat para la Humanidad de Nicaragua. En este proyecto no solo nos centramos en la construcción y reconstrucción de viviendas, sino que apoyamos a las familias desde una dimensión integral. ¿De qué manera? Apoyándolos en adquirir esos conocimientos y habilidades duras donde ellas pueden aprender ciertas aptitudes como temas de educación financiera, microcréditos, para que ellas puedan desarrollarse mejor en la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Mariel. Ahora continuamos con Sonia. Bienvenida, Sonia. Contanos de dónde nos visitas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sonia García, tengo la edad de 22 años. Estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y orgullosamente represento a la ciudad universitaria León. Genial. Ahora, contanos. Ustedes saben de qué Miss Mundo, el lema de Miss Mundo es belleza con propósito. Contame, Sonia, ¿cuál es tu propósito con Miss Mundo Nicaragua? Así es, el lema de Miss Mundo Nicaragua, belleza con propósito, no solo significa ser bella físicamente, sino también ser bella integralmente, poder transmitir a las personas de manera positiva, ayudarles y encaminarles a poder ser alguien positivo en nuestra sociedad. Y pues yo quiero aportar mi ayuda a las personas que puedan necesitar de mí, y pues estoy feliz y contenta de poder estar acá en Miss Mundo Nicaragua, porque para mí es un sueño real, y pues doy gracias a Dios y a la organización. Muchísimas gracias, Sonia. Ahora vos sabés de que nosotros estamos en una época de pandemia y Miss Mundo Nicaragua ha tenido que tomar una serie de como protocolos para poder llevar a cabo el certamen en este año y en esta época tan difíciles con el COVID-19. ¿Cuáles son las precauciones que está tomando Miss Mundo Nicaragua y sus candidatas para esta gala final? Así es, Miss Mundo Nicaragua está al cuidado de todos, de todas nosotras las candidatas, pero también de todas las personas que quieran asistir a la gala final. Miss Mundo Nicaragua está tomando todas las precauciones, el distanciamiento social, también el uso de las mascarillas es muy exigido, y pues estamos muy contentos y esperamos que todo salga bien para ese día. Genial, Stephanie, ahora bienvenida, contanos de dónde nos visitas, Stephanie. Muchas gracias, buenos días, familia, mi nombre es Stephanie Reyes, soy originaria de la ciudad de Los Pinos, Ocotal, Nueva Segovia. Tengo la edad de 27 años y soy egresada de la carrera de Ingeniería Civil. Genial, Stephanie, ahora yo te quiero preguntar, si yo te digo, yo quiero ir a Ocotal, ¿a dónde me llevaría? Wow, Ocotal tiene lugares tan hermosos, pero el primer lugar donde yo te llevaría es, es al Mogotón. El Mogotón es el punto más alto de Nicaragua. Puedes alistarte tus botas, me invitas, te acompaño y nos tiramos juntas esta aventura. Te va a encantar. Me parece, me encanta. Ahora, ¿puedes invitar a todas las personas que te están viendo a través del canal del Orgullo Nicaragüense, Voz TV, que no se pierdan la noche final y que puedan verlo en streaming con nosotros? Así es, amigos televidentes. Estén pendientes de la final de Miss Mundo Nicaragua el 22 de mayo, pendientes de la transmisión de Voz TV. Así es, muchísimas gracias, muchachas, es un placer haberlas tenido con nosotras. Este lunes estuvo lleno de bellezas y ya saben que la contienda del Miss Mundo Nicaragua 2021 está realmente complicada, esa corona. Familia, vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más. No se despegue de su pantalla en su revista de Sol a Sol.